agradecimiento muy grande también a los colegas de la Municipalidad de Miraflores, de la Subdirección de Defensa Civil, con los cuales nosotros hemos venido coordinando ya hace ya regular tiempo. Un agradecimiento especial por las facilidades que nos han dado. El agradecimiento a todos ustedes también por el acto de civismo que cada uno de ustedes han realizado. Acuérdense de que nosotros tenemos aproximadamente 100 años de un silencio sísmico en Lima, y es inminente que en algún determinado momento vayamos a tener un sismo de una intensidad muy fuerte, o de repente un terremoto. A nombre de la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Miraflores, me cabe solamente reiterar las palabras que acaba de decir el señor Llanos, y este simulacro ha salido de forma muy, muy buena. Y también felicitarlos porque estamos viendo que ustedes están ya concientizándose en lo que es riesgo de desastre, especialmente en estos momentos que estamos viendo que hay un silencio sísmico de muchos años. Entonces, continuemos en esa preparación, no solamente aquí en la oficina, que este simulacro salió muy bien. Preparémonos también en casa.